Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy os traigo mi opinión sobre Strangers, capítulo 1, una película dirigida por Rennie Harlin y protagonizada por Froy Gutiérrez y Madeline Pitch, que es la primera de tres entregas de una saga de terror que a la vez son un reboot de la película Los Extraños que se estrenó en 2008. Strangers capítulo 1 es una película de terror que nos explica la historia de una joven pareja que sufre una avería en su coche en un pequeño e inquietante pueblecito de Oregón y se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque. Y el pánico se apodera de ellos cuando son aterrorizados por tres extraños enmascarados que les atacan sin piedad y sin motivo alguno. Y desde el principio ya os digo que es una película totalmente innecesaria. No veo la necesidad, primero de todo, de hacer un remake o de hacer un reboot de una película que se ha estrenado hace menos de 20 años, porque Los Extraños es de 2008, y menos hacer un reboot en este caso, sin actualizar nada. Me dices que quieres hacer un reboot o un remake de un gran clásico del cine de hace 50, 60 años o incluso más, te lo puedo llegar a comprar porque hay cosas que sí que se pueden actualizar de alguna manera de algunas películas, pero la necesidad de hacer un remake o un reboot de una película de hace poco, porque hace 16 años que se estrenó Los Extraños y que no se actualiza nada, pues no veo la necesidad, porque a ver, Los Extraños de 2008 tampoco es que sea una película del otro mundo. Sí que tiene sus virtudes, tiene sus cosas, también tiene sus defectos, y es una película de terror, al menos es una película de terror entretenida y donde van pasando cosas, bueno, cuanto menos un poco interesantes. Pero es que esta de Strangers capítulo 1, pues no tiene nada de esto, y sin ser un reboot, dices, es una película que no me acuerdo de Los Extraños de 2008, no me acuerdo de ella y no ha existido nunca, siendo una película normal, digamos, pues dudo que le aprobaría. Y es que al fin y al cabo no ofrece nada nuevo, como muchas películas de terror que se han estrenado últimamente no ofrecen nada nuevo al género, pero al menos algunas que sí que se estrenan son entretenidas, pasas un buen rato al cine, sobre todo los que les gusta el género de terror. Pero es que esto, nada, esto no es ni entretenida, ni ofrece nada nuevo, sigue muchos tópicos, los clichés del género. A ver, no niego que tenga momentos de tensión y angustia y que tenga una fotografía oscura que hace aún crear esta tensión o esta angustia. A ver, si no tuviese esto, pues ya me preocuparía bastante, porque siendo una película de estas características, al menos tener algo de tensión, algo de angustia, bueno, al menos lo tiene, sí lo tiene. Tiene estos planos de cámara algo inquietantes, de que parezca que alguien observa la cabaña desde lejos, detrás de un árbol, detrás de un árbol o detrás de alguna cosa, bueno, que me dices, está bien observar la gente y ver que algo se está aproximando. Esto, bueno, te lo llego a comprar. Pero es que incluso la tensión, la angustia, no es constante. Sí que, a ver, al principio obviamente que no hay esta tensión tan desmesurada, pero cuando debería haber tensión, cuando debería haber angustia, pues no la hay. Queda todo muy, muy plano, muy monótono. No es por completo esta tensión, esta angustia. Y aunque sea una película cortita, porque al final dura una hora y media y ya está, pues no logra enganchar por completo. Y es que tampoco da miedo, no tiene sustos. Bueno, alguno me dirás, bueno, sí, puedo comprar uno o dos, pero tampoco es estos sustos, que yo no me gustan los sustos, no me gustan las películas de terror, y no he pasado miedo con esta película. No da sustos, no da miedo, es una película previsible, muy previsible, y desaprovecha el poco potencial que tiene, lo tira por la ventana y no lo quiere, no quiere este potencial, quiere ser una película mala. En definitiva, quiere ser una película mala, porque en cuanto a narrativa tampoco es que ofrezca una historia brillante, no tiene un guión, digamos,
muy contundente. Entiendo, sí, que sea una historia basada en hechos reales, que esto no lo he comentado, pero sí que es una historia basada en hechos reales y que la historia es la que es, pero, hijo mío, dale un poco más de profundidad, dale un poco más de construcción, dale un poco más de enganche, de emoción, no sé, invéntate algo, arriésgate. Y es que la narrativa es básica, es simple, y aspectos además que también deberían funcionar en este tipo de películas para crear algo de tensión, algo de miedo, no funcionan en esta historia. Por ejemplo, el montaje, muy básico, no se arriesga con el montaje, que debería ser más arriesgado para crear cierta tensión, pues el montaje tirado por la ventana, ¡pam! La banda sonora, que en este tipo de películas pues podría crear también esta inquietud, pues una banda sonora, bueno, tiene algunas cosas que están bien, pero uf, también muy muy flojita la banda sonora y no crea esta tensión ni esta atmósfera inquietante que sí que tienen otras películas de terror. Y donde sí que funcionaban las cosas en Los Extraños de 2008, pues en esta no funciona nada, se queda una película muy ridícula, muy absurda, porque incluso en los momentos que dices, te hago un susto, ¡pam!, no me da miedo, es que incluso lo veo absurdo, diálogos ridículos. Es que es una película destinada a ser de estas que gusta a muy poca gente, incluso te diré más, es de gente que irá al cine a verla pero no sabe la película que va a ver. En los adolescentes, los jóvenes, irán al cine, verán una película de miedo, dirán, bueno, vamos a ver esta, pero se irán con los amigos a echarse unas risas, a comer palomitas y ya está, no irán a centrarse en la historia, y por eso puede ser una película que funcione más o menos en taquilla, por ser una película de terror, que la gente, los jóvenes, los adolescentes, les gustan este tipo de películas, o les gusta ir al cine a ver este tipo de películas, pero al final no prestan atención a la historia porque no tiene nada de interesante. Tampoco los personajes, que son muy llanos, muy monótonos, son dos protagonistas que no sabemos nada de ellos, poca construcción, y las interpretaciones, Freud Gutiérrez y Madeline Peach, pues la química que tienen pues es muy flojita y las actuaciones de ambos son poco creíbles, no valen casi para nada, poco convincentes. Y vale, podría ser que Los Tres Enmascarados pues sí que la interpretación o fuesen estos personajes más inquietantes que te dan algo y te emocionan un poco, pero son tres personajes también que están ahí, pero no sabemos nada de ellos, y por lo tanto, cuanto personajes, cuanto historia y cuanto a todo, la película es un desastre. Y por todo esto, mi nota final de Strangers capítulo 1 es de un 3,5, entre un 3,5 y un... no, es que 4, ¿no? ¿Por qué un 4? No, un 3,5, es que incluso daría menos, 3,5, porque es una película que hace aguas por todas partes, y que lo único bueno que tiene la película es que se termina. Es verdad, lo único bueno es que se termina. Puedo rescatar algunos puntitos de ahí que parecen que sí, pero que no. Y al fin y al cabo, una película de hora y media, porque es horita y media, que se te hace larga, es porque te tienes que replantear muchas cosas. Hay muchísimas cosas que mejorar de cara a las dos entregas que quedan de esta saga, si se quieren hacer las cosas bien, pero visto lo visto con esta película, pues parece que será una saga que se va a quedar en el olvido y que poca gente la recordará, a esta saga de Strangers, que gustará a muy poco público, a un público muy selectivo, como he comentado antes, que la única intención que tiene este público es ir al cine a reírse con los amigos, a desconectar del mundo, pero no a prestar atención a la historia. Y es una lástima que una película de estas características, que tampoco hay la necesidad de hacerla, pues sea un desastre como es esta. Bueno, y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta película dirigida por Renny Harlin? Me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión. Y ya sabéis, si os ha gustado mi crítica sobre Strangers capítulo 1, no dudéis en darle a like a este vídeo. Y ya sabéis también que si os gustan mis opiniones, mis críticas, tampoco dudéis en suscribiros a Cámara y Acción. Y nosotros nos vemos muy pronto. ¡Salud y cinema!